Muy buenas tardes, saludos Beres para todos ustedes. Hoy es viernes, día 17 de junio del año 2022. Y les vamos a ofrecer otra de esas palabras, que es mucho más que una palabra, porque es muy profunda todo lo que transmite, que realmente hace unos días estábamos. Como siempre me vienen ideas a la cabeza, me viene mucha información y uno de los idiomas con los que suelo trabajar bastante, lógicamente por mi relación directa y constante con esta lengua, es el catalán. El catalán guarda grandísima información de palabras muy, muy profundas y muy conectadas con las originales de la lengua que creó el dios ve Alexandre, Alejandro Magno, que fue el argot, el aragonés, ¿correcto? De esa lengua están impregnados o son familia el occitano, hoy día que llamamos, con palabras del rey Dardanos, y el catalán y el aragonés actual, y el aranés, es decir, todas esas lenguas de esa zona de los Pirineos, circundante a los Pirineos, a categoría, pues son absolutamente familia, y tienen muchas palabras relacionadas. Evidentemente también el castellano y el francés, aunque ya menos, porque tanto el castellano como el francés han estado sujetos a otro proceso distinto de creación y de modificación de las palabras. Entonces, en este caso, hemos encontrado esa conexión profunda y bonita a través del catalán. ¿Y cómo fue eso? Pues yo estaba no investigando, sino sencillamente reflexionando sobre el vacío, sobre el vacío, porque también se nos enseña siempre, y nosotros lo tenemos que entender, que nosotros tenemos que estar interiormente vacíos, vacíos de todo lo inútil, lo insulso, lo innecesario, es decir, me refiero básicamente al pensamiento y a las ideas, ¿no? Los cuatro acuerdos, recuerdan los cuatro acuerdos. Sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personalmente, no hagas suposiciones y haz siempre lo que puedas. O sea, el tercer y el cuarto acuerdo, no te tomes nada personalmente y no hagas suposiciones, es lo que nos contamina nuestro interior y nos mete una cantidad de ideas mentales que no nos dejan ni siquiera respirar tranquilos, porque uy, me dijo fulanito, me dijo aquello y entonces estamos dándole vueltas durante dos o tres días a qué, por qué fue aquello que dijo, por qué quería decir, y eso es una contaminación mental absolutamente grave y para nosotros destructiva de lo que es nuestra paz interior, vamos a llamarle nuestra serenidad y nuestra calma para poder afrontar el aquí y el ahora siempre de una manera directa y sin hacer prejuicios, sin tener prejuicios, sin juzgar con anterioridad algo que no ha ocurrido o que puede ocurrir. Y repasando esa palabra, pues fíjense, porque yo dije, bueno, vacío en catalán me vino así, no es que yo lo pensara, me vino directamente. Vacío en catalán es buit, se dice buit. E inmediatamente, de forma directa, me vino y dije, hostia, buit, digo sí, en catalán también buit se llama ocho. ¿Se dan cuenta? Buit también se llama 8. Fíjense qué increíble lo que transmite esta palabra. 8 en catalán es buit, se escribe con V, buit. Pero es que vacío en catalán se escribe con B, buit, pero tiene el mismo sonido, por supuesto. Es exactamente igual, es lo mismo. Es decir, 8 y vacío se escriben de la misma manera. Por lo tanto, a partir de ahí empecé a investigar un poquito y me encontré con que vacío, la palabra vacío, fundamentalmente en la mayoría de idiomas europeos, en sueco, por ejemplo, en noruego, en portugués, en húngaro y en holandés, son idiomas muy dispersos, se dice vacuum, 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 que es vacuo. También en castellano decimos vacuo. Y vacuo significa, nos dice el diccionario, que significa vacío, insustancial, algo que no tiene una utilidad en principio. Claro, esta definición está basada en el materialismo, fundamentalmente. Por lo tanto, cuando decimos nosotros un vaso está vacío, pues queremos decir que no contiene nada dentro, pero nunca está vacío, porque el vacío es una
concepción muy profunda. El Zen, la filosofía Zen, la enseñanza Zen, nos dice cómo nosotros habitamos en una casa, estamos en una casa que tiene cuatro paredes, que tiene un techo, que tiene puertas. Sin embargo, donde nosotros estamos realmente habitando es en el vacío, porque no estamos en una pared, no estamos pegados a la pared ni pegados al techo, sino que lo que hay entre las paredes es vacío realmente, y nosotros tenemos que estar en el vacío para encontrarnos a gusto. Y realmente ese vacío no solamente es en nuestro entorno, en este caso en la casa, lo podemos comprobar, sino que debe ser sobre todo en el interior. Entonces nosotros, analizando esa conexión del 8 en catalán con el vacío, pues entendemos, esto creo que ya lo dije en algún otro vídeo, vemos que la palabra 8 es muy semejante, solo que tenemos que cambiar las dos os por dos es, etxe, que sería hogar. Etxe es hogar, en euskera hogar es etxea, que sería el hogar. Por lo tanto, fíjense que el 8 lo cambiamos, vamos, lo ponemos originalmente, que sería SH con TX, y las dos OES las cambiamos por dos ES y nos da hogar. ¿Se dan cuenta qué bonito? Pero ¿a qué hogar se está refiriendo ese etxea? ¿A qué hogar? No a una casa material física, sino a lo que nos transmite el hogar. ¿Qué es el hogar para, o qué era para nosotros, para todos los que todavía nos hemos criado, como siempre reitero, en un lugar donde el hogar era un acogimiento? Estaba la abuela, o estaban los abuelos, estaban los padres, en muchas ocasiones había primos, constantemente había visitas de primos, de hermanos, de tíos. Entonces eso es el hogar en el sentido amplio, amplio, donde uno, un ser, cada uno de los integrantes de ese hogar se siente, el sosiego, la dulzura, la calidez, el gozo, la alegría, la felicidad y, en resumidas cuentas, la eternidad. Es decir, todos esos valores del alma que son los que dan sentido a una vida. Hoy el materialismo repugnante y opresor nos llena los hogares de aparatos, de objetos, de elementos contaminantes, sobre todo a nivel auditivo. Todos son alarmas, sonidos, avisos. Yo lo veo en casa de mis hijos, no tengo que ir más lejos. O sea, las máquinas que hoy hacen la comida, las vaporetas que le llaman, no sé cómo le llaman, eso que hace un ruido infernal. Las alarmas del horno, porque ya se ha acabado el tiempo. Las alarmas de la olla, las alarmas de la nevera. O sea, eso es un sinvivir para alguien como yo, que vive desconectado de todo ese mundo el 80 o el 90% de mi tiempo. O sea, eso es un... Yo estoy ahora aquí, ya me ven, debajo de los árboles, escuchando, sintiendo el viento porque hace mucho calor. O sea, y estoy absolutamente conectado. Si yo estuviera en una casa, tendría que estar pendiente de las alarmas, de los mandos, de toda la parafernalia que supone hoy día, que es una verdadera barbaridad. El estar en una casa, en un hogar de estos, llamémosle, modernos. Bueno, pues entonces, lo que quiero decirles es que el 8 es el vacío. Y ahora ya vamos a la enseñanza que yo les he transmitido desde que empecé mis vídeos, porque el 8 es el octógono. Vamos a repasar la figura del octógono, cómo se forma. El octógono se forma a partir de dos cuadrados regulares absolutamente, que están cruzados, que está uno en posición horizontal y el otro en forma de rombo. Entonces esos dos cuadrados tienen ocho vértices, que cuando nosotros los unimos, esos vértices, nos sale esta forma que es el octógono. ¿Y por qué ponemos siempre ahí el 5? ¿Ustedes lo recuerdan? El octógono tiene esos ocho lados, que son un cuadrado con los números pares, 2, 4, 6, 8, y otro cuadrado con los números impares, 1, 3, 7 y 9. Y el 5, que es el que está en el medio de esos dos grupos de 4, es el que está dentro, porque el 5, nosotros vamos a recordar una vez más, es el que representa, es el número que representa el amor. Por lo tanto, ese vacío que tiene que haber en el hogar tiene que estar absolutamente vacío, porque si no, el amor no va a entrar. El amor no existe cuando hay odio, cuando hay envidia, cuando hay griterío, cuando hay mentira,
cuando hay falsedad, cuando hay suciedad. No entra el amor, no existe, no entra, no entra. Todo lo que nosotros consideremos amor no puede convivir con esas ignominias y con esas barbaridades del alma. Un alma que odia no puede sentir amor, no puede sentir amor, es incompatible. O sea, ya lo hemos explicado, una moneda tiene dos caras, no pueden caer simultáneamente las dos caras, no pueden coexistir, ¿correcto?, en el mismo plano. Por lo tanto, el amor tiene que ubicarse y tiene que alojarse en un lugar, en un hogar donde esté el vacío, donde no haya nada que lo pueda contaminar. Así que es muy bonita esta enseñanza a partir del idioma catalán, porque el buit es 8 y buit también es vacío, es lo mismo, el 8 y el vacío, el hogar de Dios tiene que estar siempre vacío, porque tan solo se puede y se debe albergar el amor, tan solo se puede y se debe albergar el amor, simbolizado por el número 5, que recordemos, 5 es el número de Fátima, es la mano, son los dedos que tenemos en la mano, es el saludo de los indios, el jao, que no siempre se ponía el puño en alto, es el saludo del César, es el saludo del dios B, cuando levanta el número 5 para saludar, siempre en el sentido de paz, de amor, de amistad, como le queramos entender ya, como extensión, ¿no? Pero es el simbolismo del amor. Así que aprendamos una vez más de esas palabras sabias que todavía hemos conservado en algunas de nuestras lenguas, como es en este caso el catalán, muy relacionado ese 8 con el etxea, con el hogar en euskera, el etxea, el hogar de Dios, porque todos los hogares de todos sus descendientes tienen que ser el hogar de Dios. Siempre es el hogar de Dios porque somos, nos tenemos que considerar y sentir, los descendientes de Dios B en esta tierra. Y por lo tanto no debe haber ningún hogar que no sea de Dios. Un hogar que no sea de Dios sencillamente no es un hogar, es una casa, es algo meramente y sencillamente material. Muchas gracias, eskerrik asko. Recuerden, buit, 8 y 8. Tanto con B como con V, significa 8 o vacío, el hogar de Dios. Agur, sorionak, saludos, L.